con el apoyo del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y de la Red Nacional de Festivales de Danza, se presentó la programación de Agite y Sirva, Festival Itinerante de Videodanza, en su séptima edición. Durante el desarrollo del festival, el cual tendrá como sede la Biblioteca Andrés Enestrosa y el Centro de las Artes de San Agustín, el público tendrá la oportunidad de interactuar con artistas, gestores y expertos en el tema. Que durante las fechas del 12 de agosto al 11 de octubre se estará realizando Agite y Sirva en tres ciudades, en la ciudad de Oaxaca, DF y Puebla. Es este primer año en el que dos actividades inician al mismo tiempo. En la ciudad de Oaxaca estamos del 20 al 23 de agosto, aquí en este espacio, en la Biblioteca Enestrosa, en el cual estaremos realizando estaremos realizando proyecciones, performance, paneles y la presentación de resultados de una residencia que se llama Comunidades Híbridas. Dentro de los eventos que formarán parte del festival, destaca la presentación de un libro de videodanzas, el cual será publicado por la Universidad de las Américas de Puebla. Agite y Sirva, Festival Itinerante de Videodanza, se llevará a cabo en Oaxaca y en otras tres ciudades del país, teniendo como invitados especiales a diversos artistas procedentes de Canadá, Colombia y Francia. Bueno, el videodanza es una disciplina híbrida de un cruce de lenguajes, básicamente de la danza y de lenguajes cinematográficos, investigando el cuerpo como presencia, memoria, cruce en distintas espacialidades, trabajando de una manera in situ con la arquitectura y al mismo tiempo en este espacio específico que es la pantalla. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.